¿Se acuerda de aquella película de unos jamaiquinos que se meten a los Juegos Olímpicos para empujar un trineo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡No! ¡Asignado! Hoy en día las películas deportivas no llaman tanto la atención como lo hacían entre los 90 y los 2000. Pero Jamaica bajo cero no es solo una película deportiva, sino que es de comedia. Y como es de Disney, es comedia blanca. Y a pesar de que sea del 93, sus chistes envejecieron bastante bien. ¡Ten más cuidado! La historia es simple, es básicamente la típica del equipo que quiere ganar. La película comienza mostrándonos a Deris, un corredor que entrena para participar en las Olimpiadas, y a su amigo Zanka, que es el mejor corredor de caritas. ¡A un lado! ¡Quítense! ¡Zanka! ¿Falleciste? Creo que sí. Cuando llega el día de la carrera, ni bien que empiezan a correr, un tipo random se tropieza y hace caer a Deris y a otro chico. De niño esta escena siempre me pareció algo rara, ya que eventualmente Junior, el chico que los hizo caer, formará parte del equipo. Un equipo donde están Deris y Yul, los dos corredores que no pudieron literalmente ni participar de la carrera por culpa de Junior. O sea, sí, vemos como Yul lo detesta, pero Deris se lo toma muy bien, no le dice nada. Y se nota que él sí quería correr en las Olimpiadas, no solo por él, sino por su padre. O sea, Deris tenía bastantes motivos como para mínimamente guardarle algún tipo de rencor a Junior, pero no. O bien los jamaiquinos son muy amables, o Deris literalmente es muy noble como para no decirle nada. Pero mejor dile a ese niño consentido de mamá que se mantenga lejos de mí. ¿Entendiste? No hay problema. Ahora Deris está entre participar de nuevo, pero dentro de 4 años, o formar el primer equipo jamaiquino de bobsleigh, que es como se llama el deporte de empujar un trineo y subirte en él al mismo tiempo. Y claro, para Deris no fue difícil tomar la decisión. Entonces él y Zanka van en busca del antiguo amigo de su papá, Irving, o como lo llama Zanka. ¿Qué tal, Dios trineo? Quien sabe mucho del deporte ya que él era corredor, y cuando le piden que los entrene, él dice que... ¡Entrenador! ¡Ayúdenos, quieren! ¡No! Entonces Deris le muestra la foto en la que están él y su padre, le dice que es su hijo y que si estaba dispuesto a entrenar a su papá, ¿por qué no a él? Entonces, para no alargar más la peli, acepta. Después empiezan a buscar más participantes, donde después de una bonita compilación de accidentes en trineo, todos se van. Pero Yul, quien al igual que Deris fue víctima del pie izquierdo de Junior, se queda y acepta participar, solo porque quiere salir de la isla. Y Junior, quien se aburre mucho porque es rico, también dice ¿por qué no? Entonces es así como Zanka, quien es el mejor amigo de Deris y también el que nos trae las mejores escenas de comedia de la película. Yul, quien haría lo que sea por salir de la isla, incluso estar en el mismo equipo que Junior. Junior, quien prefiere mil veces participar en las Olimpiadas a tener un trabajo bien pagado. Y Deris, quien no solo quiere participar por él, sino también por su padre y enorgullecer su memoria. Los cuatro forman el primer equipo de trineo jamaiquino. Aunque se les presenta una dificultad, y es el dinero. Ese señor quien está a cargo de financiar a los atletas de Jamaica no piensa soltar ni un dólar para el equipo, más que todo por culpa de Irving, ya que él hizo trampa en una competencia, poniendo ruedas al trineo para que vaya más rápido. Así que sí, el señor tiene toda la razón en desconfiar de él, aunque eso implique no ayudar a un equipo de su propio país. Después de eso, los chicos buscan formas de ganar dinero. Deris va en busca de patrocinadores, quienes literalmente serían en su cara, porque jamaiquinos más nieve suena como que algo no está bien. Aunque al final del video se van a sorprender con lo que les voy a decir. Zanka se pone a cantar en la plaza una de las mejores canciones top 10 Billboard. Todos dicen que no puede ser, Jamaica el trineo va a competir. Todos dicen que no puede ser, Jamaica el trineo va a competir. Yul gana dinero jugando fuercitas, aunque al final pierde contra una mujer que probablemente le ganó porque no tenía un palito en la boca. Y Junior, quien tiene dinero, se da cuenta que hasta ahora lo único que hizo fue perjudicar a dos chicos en una importante carrera para sus vidas. Es por eso que decide vender su auto y con el dinero financiar al equipo. Ahora, ¿por qué digo que esa carrera era importante para Yul y Deris? Bueno, para Deris no hace falta decirlo, o sea, desde un inicio la película te muestra que lleva entrenando mucho tiempo para esto.
Además está el hecho de que su papá también fue corredor, así que es más que obvio el por qué era importante la carrera para él. Y Yul, aunque parece el bravucón del equipo, él también tiene un sueño, que no solo es el de salir de la isla, sino buscar una mejor vida fuera de ella. Porque sé con exactitud a dónde voy. Y cuando yo, Yul Brynner, gane las Olimpiadas y sea muy famoso, dejaré la isla. Y me iré justo aquí. Junior, a pesar de ser un tipo con dinero y que prácticamente tiene todo resuelto, él también tiene algo que demostrar, y que no solo es el niño mimado de una familia rica. Padre, cuando tú me miras, ¿qué es lo que ves? No tengo tiempo para juegos, Junior. ¿Qué ves? ¡Dilo! Muy bien, te diré lo que veo. Veo a un niño perdido, con suerte de que su padre sepa lo que le conviene. No sabes lo que me conviene. Yo no soy un niño perdido. Padre, yo soy un hombre. Y soy un competidor olímpico. Voy a quedarme aquí. Hasta Sanka, que parece que solo está ahí para que te rías, también está ahí por su mejor amigo, para apoyarlo. Además, tiene un huevito de la suerte. ¿Quieres besar mi huevo? No besaré nada. Tú te lo pierdes. Cuando llegan a los juegos, se ve que mucha gente está como, ¿what the fuck? ¿Jamaiquinos y un trineo? Aunque todo esto empeora cuando los otros equipos se burlan de ellos. No se menciona la palabra negro, pero claramente cuando este tipo los llama Jamaica, lo hace como un insulto. Oye, Jamaica, ten cuidado con la vuelta 12. Es horrible. Oye, ¿crees que no les agradamos, Yul? Somos diferentes. Las personas le temen a lo que es diferente. Hasta estuvieron a punto de ser descalificados solo porque el comité a cargo sentía vergüenza de que un equipo jamaiquino participara en una carrera de trineos. Y todo esto claramente hace referencia al racismo que se vivía y que aún se vive hoy en día. Y el hecho de que Disney pusiera ese problema del racismo en una película para niños de los años 90 está bastante bien. Luego de esto tienen un altercado en un bar, donde se ve que estos tipos no aceptan que unos jamaiquinos participen en el mismo deporte. No tienes nada que hacer aquí, Jamaica, jugando a los trineos, tú y tu estúpido amigo. ¿Por qué no se van por donde llegaron y dejan los trineos a los verdaderos hombres? Como Deris está muy obsesionado con el equipo suizo, no se da cuenta que su equipo necesita su propio estilo y no copiar el de otro. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? Así es como se anima el equipo suizo. Sí, también hacen las famosas navajas del ejército suizo y no voy a hacer una también. ¡Ah, cállate! Esto hace que en un inicio les vaya mal en los juegos, pero una vez que se da cuenta de dónde viene, cuáles son sus raíces, es que por fin ponen en alto el nombre de Jamaica. Ahora todos los aman, la gente se da cuenta que no importa quién seas o de dónde vengas, lo importante es no juzgar un libro por su portada. Y no solo tú te has emocionado por eso. Los fanáticos aquí tienen una extraña fiebre por Jamaica. Sí, yo también. No. Yo también. Algo que se me olvidó mencionar es que el trineo que usan es bastante humilde. Y justamente en la última carrera se les zafó un tornillo, haciendo que se vuelva. Pero cuando pareció que todo iba a terminar así, los cuatro se ponen de pie, levantan su trineo y terminan la carrera. Todos los ovacionan, hasta el tipo que parecía odiarlos ahora les da la mano en símbolo de respeto. Muy bien, Jamaica. Te veré en 4 años. También yo. Y la película termina con un mensaje diciendo que 4 años después volvieron, y que ya nadie se burló de ellos. ¿Recuerdan que les dije que al final del video les iba a decir algo sorprendente? Bueno, pues, en realidad son 2 cosas. La primera es que Hans Zimmer compuso la música de esta película. Y si no saben quién es Hans Zimmer, bueno, solo es el tipo que hizo la música para Batman, Spider-Man, Dune y muchas otras películas, hasta para Kung Fu Panda. Y la otra es que la película está basada en hechos reales, aunque lo único real fue la caída. O sea, sí, en la vida real un equipo jamaiquino sí participó en los Juegos Olímpicos en este deporte, pero no fueron como tal corredores, sino militares. El entrenador nunca hizo trampa, y no se menciona que en algún momento hayan recibido bullying por parte de los otros participantes. Pero eso sí, de que llamaron la atención, pero no por ser jamaiquinos, sino porque destacaron entre los demás en su participación. Aunque al final la película no sea completamente cierta, el mensaje en contra del racismo y el sueño por hacer algo distinto para lo que no estás hecho, me pareció que estuvo bien. Además, repito, la comedia es lo mejor de la película, es entretenida y no ofende,
Sus personajes no solo son clichés de un equipo, sino que sirven para que te identifiques con al menos uno de ellos. Además que al final no ganen, lo hace menos infantil y menos Disney que muchas otras películas de hoy en día. En fin, espero que les haya gustado el video. Nos vemos la próxima. Adiós.